Amigo televidente, gracias por el favor que usted nos hace de levantarse muy temprano y sintonizarnos para estar al pendiente de todo lo que ocurre en nuestro país. Y vea usted estas imágenes captadas por muchos televidentes y que también se compartieron en las redes sociales, un cielo que logramos apreciar el día de ayer, un celaje que no es común en nuestro país y por esa razón muchos guatemaltecos se dieron a la tarea de dedicar un espacio, tomar las fotografías y posteriormente compartirlas. Y es que este tipo de celajes también tiene un significado. Ya lo había dado a conocer el INSIBUME, que esto se torna precisamente cuando existe una mezcla de una temperatura cálida, pero también un indicativo de frentes fríos. Es así como se van comportando estas cortinas en el cielo, estas nubes como en un espacio alternado, y se logra apreciar de esa manera un indicativo que va a ser una temporada muy fría. Ya se había pronosticado también que entre 4 a 6 frentes fríos estarían ingresando a nuestro país solo en el mes de enero. Y eso precisamente es un indicativo que alentó y que también motivó a muchos guatemaltecos. Sin duda alguna, un cielo despejado, totalmente diferente y hermoso. Con esto iniciamos de lleno pues nuestra emisión. Le damos a conocer lo más relevante a esta hora.